Tenemos problemas con el proyector. Y hoy va a exponer nuestro compañero Diego. Él es estudiante de la Facultad de Ciencias, es becario aquí en el Instituto de Matemáticas y actualmente se encuentra haciendo su tesis que se llama Introducción a la teoría de pistones. Y él nos va a presentar su práctica del cono de luz a la teoría de pistones. Sí. Gracias por venir. Y pues sí, les voy a platicar un poquito de esto. Y pues bueno, voy a asumir que nadie de aquí sabe relatividad. Entonces, al inicio voy a dar más bien como una introducción a relatividad. Y yo creo que de pistones voy a alcanzar a decir muy poquito por cuestiones de tiempo. Pero sentía que si les decía lo de pistones sin lo de antes, como que no se iba a entender. Y dije, bueno, va a ser como una introducción y pues ya pueden preguntar en cualquier momento. Y bueno, la teoría de pistones es una teoría matemática que fue introducida por este señor, se llama Roger Penrose, en 1967, y su intención original era crear una teoría de gravedad cuántica, ¿no? Que unificara la relatividad de Einstein y la relatividad general y la mecánica cuántica. Y como que su motivación original era que él decía que los números complejos como que son muy mágicos, que tienen muchas propiedades muy bonitas, ¿no? Como que si una función es derivable una vez, es infinitamente derivable, o puedes sacar integrales con lacitos sin importar qué hagas, la extensión analítica, etc. Entonces, él decía que los números complejos tenían que estar metidos de manera fundamental en la teoría que explicara la naturaleza, ¿no? Es como que decía que esa belleza de los números complejos se tenía que trasladar a la naturaleza también, ¿no? Es como que en esa motivación fue que dio esta teoría. Y pues actualmente todavía no es una teoría de gravedad cuántica, porque no ha logrado empatar todavía teoría que ya se tiene, ¿no? De cuántica de campos, pero por lo menos es una teoría matemática muy rica, con mucha geometría, y tiene aplicaciones importantes a algunas ecuaciones de física, como la de Jean-Mills, etc. Y recientemente ha habido como un nuevo empuje, gracias a que empezó a introducir algo que se llama teoría twistorial de cuerdas, por Edward Witten, que es el que propuso la teoría de cuerdas. Entonces, quién sabe si acaba siendo una teoría de gravedad cuántica o no, pero por lo menos es una teoría bonita, ¿no? Entonces, bueno, Roger Penrose estudió matemáticas y luego física, y le dieron el premio Nobel por probar que deben existir agujeros negros usando topología diferencial. Antes de que se hubieran visto, ¿no?, en los telescopios, él dijo, no tienen que existir, ¿no? Y bueno, por eso lo dieron. Y pues ya. Entonces, el esquema de hoy, les voy a hablar un poco de relatividad especial. Luego, sobre esto que se llaman espinores y un poco de geometría compleja. Y al final, muy brevemente, les voy a decir los pistones. Entonces, bueno, pues la relatividad especial, como ya deben saber, fue introducida por Albert Einstein en 1905 en este artículo, que no entiendo ninguna palabra. Y la parte de especial se debe a que es una teoría sin gravedad. Todavía no introducimos la gravedad, ¿no? Y justo lo que busca es relacionar cómo se ven las cosas en distintos marcos de referencia. Y bueno. Entonces, todo empieza con esta pregunta. Creo que no se ve mucho, pero aquí hay uno mismo. Y la idea es, imagínense que tenemos esta situación, ¿no? Tenemos una hormiga roja que está en la carretera. Tenemos una hormiga azul que va arriba de un camión. Y el camión se está moviendo a 50 km por hora. Y pues a la hormiga azul le gusta jugar dardos, entonces se puso a aventar un dardo a 8 km por hora. Está bien, ¿no? Y entonces la pregunta natural es, bueno, la hormiga roja ve que va pasando el camión y que arriba va la hormiga azul y ve que avienta el dardo, ¿no? La pregunta es, ¿a qué velocidad ve la hormiga roja que se está moviendo el dardo? Porque por un lado se está moviendo con el camión y por otro lado se va moviendo el dardo, ¿no? ¿Cuál sería su respuesta natural? 58 km/h, ¿no? Pues eso es lo que pensaba Galileo y eso es lo que pensamos durante muchísimos años. Y lo medíamos experimentalmente y funcionaba, ¿no? Medía sus 50 kilómetros y la de abajo medía 58. Pero después,
Pues es una simplificación, pero supongamos que hacemos el mismo experimento, pero ahora en lugar de un dardo, a la hormiga azul se le ocurre aventar un fotón. Y pues resulta que la hormiga azul dice, ah, no, pues yo aventé el fotón a 300.000 metros sobre segundo, ¿no? Y el camión se está moviendo, y la hormiga roja mide a qué velocidad va el fotón. Pues esperaríamos que sería la suma de la velocidad que con la que mide la hormiga azul y la velocidad con la que se mueve el camión. Pero no es así. Resulta que la hormiga roja mide exactamente la misma rapidez. Mide que va a 3 por 10 a la 8 metros por segundo el fotón. Y no importa si el camión empieza a ir más rápido, la hormiga roja sigue midiendo que va 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y no importa si el camión va para atrás, la hormiga roja sigue midiendo que va a 3 por 10 a la 8 metros por segundo el fotón. Y entonces, pues ahí dijeron, no, ¿qué está pasando, no? Y insisto, es una simplificación del problema, pero esto pasa, ¿no? Entonces, pues allí fue cuando se empezaron a cuestionar un poco los fundamentos. Y pues lo que hizo Einstein fue decir, bueno, pues no sabemos por qué pasa esto, pero pasa, ¿no? Y entonces, había mucho trabajo de muchos científicos, pero él lo importante que hizo fue decir, bueno, voy a establecer esto como postulado de la física, ¿no? Dijo, no sabemos por qué pasa esto, pero pasa. Entonces, vamos a partir de que eso pasa como axioma y a ver a qué llegamos, ¿no? Y esa es la relatividad especial. Tenemos estos tres postulados de Einstein. El primero lo que dice es pues que no hay marcos de referencia privilegiados, ¿no? No hay un observador que sea mejor que otro. El segundo, y las leyes de la física pues deben ser las mismas para todos los observadores, ¿no? El segundo es justo esto, ¿no? Que la rapidez de la luz en el vacío es la misma en todos los marcos de referencia. La palabra inercial solo es para referirse a que se están moviendo uno respecto al otro con velocidad constante, ¿no? No tenemos aceleraciones. Eso entra hasta después en la relatividad general. Y el último, pues es que no hay ni tiempos especiales ni lugares privilegiados del universo. De nuevo estamos partiendo de que no hay gravedad, ¿no? Entonces, en este sentido, si no hay planetas ni nada, pues no, todos los lugares son idénticos hacia todas las direcciones, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver un poco qué es lo que se deduce de estos postulados, ¿no? Partiendo de estos principios, ¿a qué se llega? Y para ello una idea fundamental es esta del espacio-tiempo. Entonces, imaginemos que de nuevo tenemos nuestra hormiga y que ahora vive sobre una red, ¿no? O sea, ella vive en una dimensión y pues aquí se mueve y tal. Y supongamos que le tomamos una foto a cierta hora, ¿no? Pues va a estar por ahí. Y luego, pues pasa el tiempo, un segundo después, se va a haber movido y le tomamos otra foto, ¿no? Y un segundo después le tomamos otra foto, y un segundo después le tomamos otra foto, y pues tenemos algo de este estilo, ¿no? Tenemos las distintas fotos de la hormiga y vamos viendo sus distintas posiciones a distintos tiempos, ¿no? Entonces podemos pensar como que hacemos esto de manera continua, ¿no? Que vamos haciendo como rebanadas de espacio y vamos poniendo en el eje vertical de tiempo. Y justo lo que vamos a tener es como una línea de las posiciones de la hormiga conforme el tiempo fue avanzando, ¿no? Y pues eso es lo que se conoce como espacio-tiempo. Y hay que tener cuidado porque esta línea que se ve aquí no es la trayectoria de la hormiga, ¿no? Porque la trayectoria de la hormiga es en una dimensión, ella vive en una regla. Entonces su trayectoria es algo así, ¿no? Mientras que esto de aquí se le conoce como línea del mundo, ¿no? Es esta línea que nos va diciendo en dónde estuvo la hormiga en distintos tiempos. Pues aquí está su trayectoria, ¿no? Entonces, este es el famoso espacio-tiempo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cuál es ese? Y pues aquí justo no puede haber, esta tiene que ser una curva especial, ¿no? No puede nada más, por ejemplo, no puede haber una curva cerrada, porque eso querría decir que si yo hago el corte en cierto tiempo, pues la hormiga está en dos lugares a la vez. Entonces, eso es importante para la relatividad. Y bueno, entonces lo que nos podemos preguntar es, bueno, imaginemos que tenemos nuestra hormiga roja que vive en la regla y que tiene su compañera, la hormiga azul, que también vive en la regla, y que la hormiga roja ve que la hormiga azul se está moviendo con cierta velocidad constante hacia adelante, ¿no? Entonces, si vamos haciendo la línea del mundo de la hormiga roja, pues la hormiga roja se quedó quieta, ¿no? Entonces estuvo todo el tiempo aquí.
y sería un bloque vertical. Y en cambio para ella la hormiga azul se está moviendo hacia adelante con velocidad constante, y eso lo que hace es que nos da esta línea, ¿sí? Una recta con cierta pendiente. Y justo qué tan rápido se mueve, pues depende de la inclinación de esta recta, ¿no? Porque si está muy horizontal, eso nos dice que en poquito tiempo avanzó mucha distancia, ¿no? Y si está muy vertical, es que en un poquito, en mucho tiempo avanzó poca distancia, ¿no? Entonces, y también puede la hormiga roja ver cómo se va el fotón, y pues va a tener cierta inclinación determinada por la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, bueno, pues lo usual es reorganizar las unidades para que en el eje vertical no tengamos el tiempo, sino C veces el tiempo, y este simplemente para que la recta del fotón sea la identidad, ¿no? Tenga pendiente 1. Y entonces cualquier otra velocidad va a estar aquí en medio, ¿no? Por ejemplo, este es un tercio de la velocidad de la luz, pues va a estar por aquí. Más cercano a la velocidad de la luz va a ser una pendiente más horizontal, etc. Por ejemplo, si tenemos que se mueve, aquí me falta uno, se mueve en sentido contrario, pues tendremos una recta para acá. Y lo mismo, si tenemos un fotón que se mueve hacia allá y uno que se mueve hacia acá, pues tendremos esta recta, ¿no? La menos identidad. Y bueno, y entonces la pregunta importante es, ya que tenemos esto, justo lo que nos interesa es ver cómo se relacionan dos marcos de referencia, ¿no? El espacio-tiempo de la hormiga roja con el espacio-tiempo de la hormiga azul. Porque para la hormiga roja, ella está quieta y la que está moviendo es la hormiga azul hacia adelante, ¿no? En cambio, para la hormiga azul, dice, no, yo estoy quieta y la hormiga roja se está moviendo hacia atrás, ¿no? Entonces, en el espacio-tiempo de la hormiga azul, tendremos que el eje vertical es la línea del mundo de la hormiga azul y que la hormiga roja se está moviendo hacia atrás, ¿no? Con la misma velocidad, pero con sentido, con signo negativo, ¿no? Entonces, justo queremos una transformación que relacione el marco de referencia de una hormiga con el de la otra, y pues debe mandar rectas en rectas, ¿no? Porque si están moviendo con velocidad constante, las rectas tienen una velocidad constante. Y entonces debe ser una transformación lineal, ¿no? Lo que buscamos. Pero además no cualquiera, porque el postulado clave, que es el de que la rapidez de la luz es la misma para ambos observadores, dice que la hormiga roja ve que el fotón se mueve con cierta velocidad y la hormiga azul ve que el fotón se mueve con la misma velocidad, ¿no? Entonces eso lo que nos dice es que esta transformación lineal debe dejar invariante esta recta, ¿no? Antes y después de la transformación se debe mantener igual, y lo mismo la luz identidad, ¿no? Entonces, eso lo que nos dice es que un vector aquí debe ser un eigenvector de la transformación lineal, ¿no? Para que se mantenga en el mismo espacio, y lo mismo aquí. Y no solo eso, queremos que además mate esta recta con cierta pendiente en el eje vertical, y que mande esta recta vertical en esta recta, ¿no? Entonces, todo eso ya son muchas restricciones sobre nuestra transformación lineal, y se puede deducir con calma de todo eso que acabo de decir cuál es la expresión explícita de esta transformación, y eso es lo que hizo Einstein. Y es algo así. No les hago la deducción, pero no es tan difícil. Pueden intentar esto de ver que sean eigenvectores esas dos líneas y que mande una recta en la otra. Y sale, ¿no? En donde. No les dije que era todo esto. Es. Es x, como tenemos ct y la posición, a ct se le suele llamar x0 para abreviar, y a x, que es la posición, se le suele llamar x1, ¿no? Y luego tenemos beta, es el cociente de la rapidez con la rapidez de la luz, c es la rapidez de la luz, y entonces mientras más parecido a 1 sea beta es que es más cercana a la velocidad de la luz. Y pues tenemos este otro factor que le suelen llamar factor de Lorentz, que es esta raíz rara, ¿no?
Entonces, justo esto lo que nos está diciendo es cómo cambian las coordenadas en un marco de referencia al otro. X0' es como lo ve la hormiga azul y X1' es la coordenada de la hormiga azul y esta es una coordenada de la hormiga roja. Y pues bueno, algo, este que les decía que es el factor de Lorentz, es 1 entre esta raíz. Si lo grafican, esto se ve que cuando v es 0, cuando la velocidad es 0, este factor es 1. Entonces no se nota. Y en cambio, conforme la velocidad se va acercando a la velocidad de la luz, este cociente se acerca a 1. Y esto, tenemos 1 menos algo que se hace 1, se nos va a infinito, ¿no? Y es justo lo que nos dice, es en velocidades bajas, este factor es casi 1, y en velocidades altas es casi infinito, ¿no? Entonces, por eso en el camión y el dardo no se nota esta diferencia de velocidades, ¿no? Porque estamos a velocidades muy bajas comparadas con la velocidad de la luz. Pero conforme nos vamos acercando a la velocidad de la luz, estos efectos de la relatividad especial se van haciendo cada vez más evidentes, ¿no? Entonces, pues bueno, lo natural es pensar cómo se ve esa transformación lineal. Y es el caso. Justo, si se fijan, la matriz era simétrica, eso lo que nos dice es que tiene una base ortonormal en vectores, que justamente son estas dos direcciones, ¿no? Y además, esta es un eje, el eje de la hormiga sol, se va al eje vertical, y este eje se va para acá, ¿no? Que es justo lo que queríamos. Pero una consecuencia que se puede ver aquí es que el eje horizontal, el eje de la posición, también se mueve, ¿no? Y eso, ¿qué nos está diciendo? Esta es la inversa, que es la que manda la del azul y la de la roja. Aquí Andrés me ayudó a hacer las mismas. Entonces, ya, ahí está el inicial y el final. Podemos ver que una de las... esa transformación se le suele llamar un bus de Lorentz. Si lo escuchan por ahí, pues es tal cual esto, ¿no? La que relaciona un marco de referencia con otro. Y una de estas transformaciones es de... como que abre el eje, ¿no? Tienen los dos ejes. Como que los abre. Y la otra. Tienen los dos ejes y al revés, ¿no? Como que los cierra. Y se le pasó. Lo que les decía, eso. No solo se mueve el eje vertical, sino también el eje horizontal, ¿no? Y una consecuencia de esto es, bueno, para la hormiga roja, estos dos puntitos podrían representar dos cosas que pasaron en tiempo cero, ¿no? Por ejemplo, que aquí se prendió un foco y aquí se apagó otro, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, los ejes horizontales son cosas que pasan al mismo tiempo, ¿no? Porque es tiempo constante. Y si lo ven aquí, pues justo lo que nos... esta recta está inclinada, ¿no? Entonces, para la hormiga azul pasó primero este evento y después este, porque estamos arriba. Entonces eso es lo que nos dice, es lo que pasa al mismo tiempo para la hormiga roja. No pasa al mismo tiempo para la hormiga azul. La hormiga roja dice, los dos focos, uno se prendió y otro se apagó al mismo tiempo. Y este dice, no, primero se prendió este y un poco después se apagó el otro, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice. Es que la simultaneidad es relativa, ¿no? No puedo decir dos cosas pasaron al mismo tiempo, tengo que decir dos cosas pasaron al mismo tiempo, ¿para quién? ¿No? ¿En qué marco de referencia? Y otra de las consecuencias es esta de aquí. También me puedo fijar, no dos cosas que pasen en un tiempo fijo, sino dos cosas que pasen en el mismo lugar, ¿no? Por ejemplo, esto puede ser, también aquí se... la hormiga picó y aquí la hormiga picó, ¿no? Y entonces, para este observador, esas cosas pasaron como un segundo de diferencia, ¿no? Aplaudió y un segundo después la hormiga picó, ¿no? Pero me puedo fijar a dónde se van estos dos puntos bajo la transformación lineal. Y esto lo que me dice, si casi no se ve, pero es un poquito más de un segundo, ¿no? O sea, lo que dice es, estas dos cosas pasaron con un segundo de diferencia para la hormiga azul
pero para la hormiga roja pasaron con un poco más de un segundo de diferencia, ¿no? Entonces, los intervalos de tiempo también son relativos. Y conforme más se acerca la velocidad con la que se mueve una hormiga respecto a la otra, la velocidad de la luz, este efecto es más evidente. Por ejemplo, aquí estos dos eventos pasan con 2 segundos de diferencia. Y la hormiga roja los ve con casi 3 segundos de diferencia, ¿no? Entonces, el tiempo también es relativo. Esto también podría ser como el tip de un reloj, ¿no? Que la hormiga azul lleve un reloj y la hormiga roja otro. Esto es lo que nos dice la hormiga azul. Ve que el reloj de la hormiga roja va más lento porque están más separados, ¿no? Entonces dice, no, el reloj de la otra va más lento. Pero puedo hacer lo mismo con la otra transformación, o sea, ya no la puse. Y resulta que la hormiga roja dice lo mismo. Dice, no, el reloj de la hormiga azul es el que va más lento y el mío es el que va bien. Entonces a eso se le conoce como dilatación temporal. Y el que ambas lo vean más lento está relacionado con esto de que debe ser lo mismo para ambos observadores, ¿no? O sea, no es que la hormiga azul sea la chida y la roja la mala, ¿no? O sea, las dos son igual de buenas, ¿no? Entonces debe haber como cierta simetría, ¿no? Entonces, bueno, esto también pasa con las longitudes, ¿no? Es un poquito más difícil de ver, pero también resulta que la longitud de un objeto respecto a un marco u otro cambia, ¿no? Entonces las longitudes también son relativas a quién nos está viendo, ¿no? Y eso se llama contracción de longitud. Y bueno, tenemos que la simultaneidad es relativa. O sea, todo esto se deriva solo de suponer que la velocidad de la luz es constante y que todos los observadores son igual de buenos. La simultaneidad es relativa, la duración del tiempo es relativa, las longitudes son relativas y decimos, bueno, pues todo es relativo. Pero no es cierto, la rapidez de la luz es absoluta. Todos miden la rapidez de la luz igual. Y esta otra cantidad que se llama tiempo propio, que todavía no les digo qué, también es absoluta. Y eso es lo sigue. Imaginen que tenemos a nuestra hormiga azul, tenemos sus ejes, y tiene coordenadas x1 y x0, y ella ve que la hormiga roja se está moviendo con cierta rapidez, ¿no? Tenemos sus ejes, x0', y x1', por acá tenemos un fotón, y supongamos que la hormiga roja lleva un reloj, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Sí, en cierto intervalo de tiempo, ¿no? El reloj pues, se va moviendo junto con la hormiga, ¿no? Entonces, la hormiga azul dice, la hormiga roja y su reloj se están moviendo. Entonces, para esta hormiga roja, pasa cierto tiempo entre que su reloj hace clic, pero para la hormiga azul también, ¿no? Entonces, este punto en las coordenadas de la hormiga azul tiene ciertas coordenadas, ¿no? Serían x0 y x1. Esta es una convención de los físicos que les gusta poner las coordenadas al revés, porque esta es la coordenada y y esta es la coordenada x, pero como este es el tiempo, lo ponen antes, entonces es muy confuso. Pero pues, tiene la vida, ¿no? Tiene que ser el que tiene uno. Entonces piensen que este es el eje x y que este es el eje y. Si no, hagan una reflexión para que vean esto. Pero justo la pregunta natural es: bueno, vamos a aplicar el bus de Lorentz, el cambio de marco de referencia. Y esto nos endereza los ejes de la hormiga roja, x1', y para la hormiga azul se está moviendo hacia atrás con cierta rapidez, y la luz se ve igual, y el otro acá, ¿no? Este sería x0, x1. Y pues justo este punto, bajo esta transformación lineal, pues va a dar algún punto por aquí, ¿no? Entonces justo lo que nos queremos preguntar es,
yo sabiendo las coordenadas de este punto, puedo saber cuánto tiempo pasó para la primera capa. Entonces, esto sería la transformación lineal aplicada a este punto. Y justo nos debe dar algo en el que x0 sea cierto tiempo, le voy a poner tau, y x1 pues es 0, porque este está junto con la primera, ¿no? Entonces este es así, x0 prima, toma 0, en fin, tau, toma 0. Y pues la pregunta es, ¿cómo se relacionan estas dos coordenadas con esta de aquí, no? Y pues como ya tenemos la transformación ahí, pues ya lo podemos hacer, ¿no? Ya sé que... Uy, me olvidé. Ya sé que... X1', pues debe ser lo que está ahí, ¿no? ¿Esto de qué? Tiene que ser... gamma... 1, 1, mu beta, mu beta, por x0, x1, y pues aquí por la matriz es gamma por x0 menos beta por x1, y esta es menos beta por x0 más x1, ¿no? Esta es la única cuenta que voy a hacer, pero es que está bien. Entonces, y quiero que esto, este es x0' y x1', ¿no? Entonces, como les decía, eso tiene que ser de esta forma, ¿no? Tau como a 0, para que realmente sea un reloj para esta misma. Entonces, esto debe ser tau como a 0, y eso lo que me dice es que tau es x0 menos beta x1, y que, por ejemplo, y que 0 debe ser gamma por menos beta x1, x0 más x1, ¿no? Ok, entonces la condición de abajo lo que me dice es que x1 es beta veces x0, ¿no? Si me equivoco, ¿cómo dice? Y la condición de arriba lo que me dice es que... pero está ahí, ¿no? Pero puedo sustituir esto, ¿no? Puedo sustituir que x1 es beta veces x0. Y eso lo que me dice es que tengo que tau es gamma por x0 menos beta por x1, y x1 es beta veces x0. Lo sustituyo. Justo lo que tengo es que gamma, aquí gamma, y aquí tengo... Oye, voy a factorizar x0. Entonces me queda 1 menos beta cuadrado, ¿no? Y entonces elevo al cuadrado esto porque se me ocurrió. Y me queda que tau cuadrada es gamma cuadrada, x0 al cuadrado, y 1 menos beta cuadrado al cuadrado. Pero gamma, ¿qué era? Era esta raíz, ¿no? Pues gamma cuadrada es 1 entre 1 menos beta cuadrada. ¿Tiene sentido? Ya lo puse. Sí. Bien. Entonces, pues lo sustituyo aquí y me queda 1 entre 1 menos beta cuadrada por 1 menos beta cuadrada al cuadrado por x0 cuadrada. Pues tengo algo al cuadrado y ese algo dividiendo, pues se me va una vez, ¿no? Entonces me queda esto de aquí, me voy al cuadrado, después ya lo vuelvo a meter y me queda x0 cuadrada menos beta x0 al cuadrado, ¿no? ¿Pero qué era beta por x0? Era x1. El x1, ¿no? Lo tenía aquí. Entonces, al final, quedó x0 al cuadrado menos x1 al cuadrado, ¿no? Y si me voy hasta acá, esto es tau cuadrado, ¿no? Entonces, lo que acabamos de probar
es que tau cuadrada es la raíz de x0 cuadrada menos x1 cuadrada, ¿no? Tau solita, ¿no? Tau solita. Gracias. Exacto. Que es algo así como una norma, ¿no? Pero con menos. Y este es el tiempo propio, ¿no? O sea, la interpretación de este es pues tal cual el tiempo transcurrido para una hormiga desde su propio marco de referencia, ¿no? Porque para la hormiga azul pasa el tiempo x0, ¿no? Y esta herramienta me dice, ah, si yo veo que la hormiga roja se mueve y pasa cierto tiempo entre que hace tic su reloj, yo viendo en dónde está y en qué tiempo, puedo deducir cuánto tiempo pasó para ella, ¿no? Para mí va a ser otra cosa, pero para ella lo puedo obtener así. Pero entonces supongan que tienen tres hormigas, ¿no? Una hormiga azul, una hormiga roja y una morada, ¿no? Entonces, la azul y la morada pueden medir cuánto, cómo, cada cuánto hace tic el reloj de la hormiga morada. Ya lo sé, ¿no? Sí. No, al menos lo dice. Entonces, bueno, hormiga A, voy a decir más fácil. La hormiga A y la B pueden ver que cada cuánto se mueve el reloj de la hormiga C. Y cada una va a diferir, ¿no? Una va a decir, ah, no, 5 segundos, y la otra, ah, no, 7 segundos. Pero haciendo esta cuenta, si nuestras hormigas se van a relatividad, pueden sacar cuánto hormiga, ¿no? Cuánto tiempo pasa realmente para la hormiga C, ¿no? Para la que se está moviendo, pueden sacar cuánto tiempo pasa para ella, ¿no? Y en eso tienen que estar de acuerdo las dos hormigas, ¿no? Que no puede ser que yo para mí mismo veo que pasaron 3 segundos y al mismo tiempo pasaron 8 segundos, ¿no? Tienen que ponerse de acuerdo en cuánto es el tiempo propio. Entonces, lo que quiero decir es que esta cantidad no depende del marco de referencia, ¿no? Esta debe ser lo mismo para todos los observadores, ¿no? Entonces, esta cantidad es invariante ante estas transformaciones, ¿no? Y ese es el punto clave, porque entonces parece una norma, ¿no? Y justo puedo definir algo así como un producto interior entre dos vectores con esta matriz. Sería como x. Y entonces justamente si hago x de tal, que es la de x con x, sería x0, x1 por esa matriz por x0, x1, y justo me da esa cantidad, ¿no? Me va a salir x0 cuadrada menos x1 cuadrada. Entonces esto debe ser invariante, ¿no? Y justo con eso podemos definir el famoso espacio-tiempo de Minkowski, ¿no? Que es simplemente R4 dotado de esto. Bueno, aquí ya lo generalicé, ¿no? Porque pues no somos hormigas que vienen en una dimensión, sino en tres, ¿no? Pues puedo hacer exactamente lo mismo si agrego otra dimensión espacial. Pues ahora pues tengo hormigas que viven en un plano y les voy tomando fotos de cómo están y las voy apilando, ¿no? Y eso me da un espacio-tiempo de tres dimensiones, dos temporales, dos espaciales y una temporal. Y pues puedo hacer lo mismo aquí en este cuarto, ¿no? Puedo ir tomando fotos a distintas horas y todas van a estar en distintas posiciones. Y eso lo voy acomodando en R4, ¿no? Las distintas fotos. Entonces tengo tres dimensiones espaciales y una temporal. Y naturalmente se generaliza este tiempo propio a esta expresión, ¿no? En donde ahora ya tengo tres coordenadas espaciales, entonces por eso tengo tres signos menos. Y no es un producto punto porque no es definido positivo. Pero si es no degenerado y si es simétrico, entonces le llaman un producto escalar o pseudo producto interior o producto lorentziano, ¿no? Inspirado en esto. Y más importante aún, puedo definir el grupo de transformaciones que relacionan marcos de referencia, ¿no? Que van a ser las transformaciones lineales de R4 a R4 que preserven esta cantidad, ¿no? Que si yo mido esa cantidad antes de aplicar la transformación y después de hacerlo, es lo mismo, ¿no? En otras palabras, son como isometrías de este producto, ¿no? Entonces, y eso se conoce como el grupo de Lorentz, el conjunto de transformaciones lineales de R4 a R4 que preserva esta cantidad.
Pero, y bueno, esto incluye los boosts en distintas direcciones, o sea, ya puedo tener hormigas que se mueven en muchas direcciones, y también rotaciones, ¿no? Porque puede ser que no me esté moviendo, pero esté girado, y pues la transformación que relaciona un marco con el otro pues, es una rotación, y eso también preserva esta cantidad, ¿no? Pero esta resulta que tiene transformaciones que no son muy físicas, por ejemplo, la inversión temporal, que es tomar un vector en R4 y cambiar la coordenada de tiempo. Y dejar todo lo demás igual. O sea, cambiar el futuro con el pasado. Y eso preserva esta cantidad. Entonces sí está aquí arriba. Pero no es muy físico, ¿no? Porque no es usual que cambiemos el pasado con el futuro. Y entonces la queremos quitar. Y también la inversión espacial, ¿no? Que es la que manda mi mano derecha y mi mano izquierda, ¿no? Tampoco es como que yo vaya así caminando y de pronto tenga el corazón del lado derecho, pues así. Entonces también queremos quitar esa. Y eso se soluciona pidiendo que además tengan determinante 1 las transformaciones, eso es para la mano derecha, y que la primera coordenada de esa matriz de transformación sea positiva para que no cambie el signo del tiempo, ¿no? Y este se le conoce como el grupo de Lorentz restringido, o ya físicamente diríamos el grupo de Lorentz propio y ortógrafo, que eso es no cambia el futuro con el pasado. Pero abreviado, entonces el Lorentz restringido, ¿no? Entonces este es realmente el grupo de transformaciones del espacio-tiempo que nos interesa. Y, a ver, y como les decía, es un grupo porque puedo componer transformaciones y sigue siendo una transformación ahí. Y no solo es un grupo, sino que es un grupo de Lie, ¿no? Es un grupo continuo en donde hay ciertos parámetros que justo son los parámetros de boost en distintas direcciones y las distintas rotaciones. No les dé miedo, eso es como un grupo continuo, ¿no? Es algo que es una variedad y un grupo. Emilio ya nos habló de que es un grupo. Entonces, y por otro lado, y cambiando de tema completamente, nos acordamos que somos matemáticos, en que hay otros grupos de Lie, y en particular me interesa este, que es el conjunto de matrices de 2x2 con entradas complejas y determinante 1, que es el especial límite, ¿no? Y dices, pues, ¿qué tiene que ver con todo lo que acabas de decir? Nada, parece, ¿no? Son 2x2 y complejas, y las otras eran de 4x4 y reales, ¿no? Pero bueno, digo, ay, yo voy a estudiar esto y ya. Y a alguien se le ocurrió dar esta asociación, que toma un vector en R4 y le asocia una matriz aquí, una matriz de 2x2, bueno, no exactamente, una matriz de 2x2 con entradas complejas, es un papel. Que es esta combinación lineal, donde estas son las famosas matrices de Pauli, que si hago la cuenta es tal cual lo que está ahí, ¿no? O sea, si tomo un vector en R4 y le asocio esta matriz de 2x2 con entradas complejas. ¿Por qué? Porque se me ocurre, ¿no? Entonces, lo interesante es qué pasa si tomo el determinante de esta matriz. Pues si hacen la cuenta, tengo 0 cuadrada, luego tiene una matriz. Los estados se van, menos x3 cuadrada, y luego el menos determinante me va a dar este menos. Pero el chiste es que sale esto, ¿no? Sale x0 cuadrada, menos x1 cuadrada, menos x2 cuadrada, menos x3 cuadrada. Y eso es justamente lo que había puesto aquí, ¿no? LED estaba hace rato. Que es lo que deben preservar las transformaciones para llamarse transformaciones de Lorentz, ¿no? Entonces, resulta que preservar este determinante se convierte en preservar esta cantidad, ¿no? Entonces, las matrices, puedo multiplicar esta matriz de 2x2 por otra matriz, y si no le afecta su determinante, va a seguir preservando esta cantidad, ¿no? Y eso lo que me dice es, las transformaciones de R4 que preservan esta cantidad están en una asociación con las matrices de 2x2 complejas que preservan el determinante. Y preservar el determinante es tener determinante 1, ¿no? Entonces, aquí se ve que hay cierta correspondencia entre ese grupo que les puse, especial lineal SL2E, con el grupo de Lorentz, ¿no? Preservar determinante de matrices de 2x2 es preservar el intervalo relativista, ¿no? Entonces, formalmente, tenemos un isomorfismo, ¿no? Hay un isomorfismo de grupos de Lie entre este grupo especial lineal de 2x2 con matrices complejas y el grupo de Lorentz restringido, ¿no? O sea, además el físico.
pero no exactamente. Resulta que esa asociación es 2 a 1, ¿no? O sea, a una matriz y a su negativa les toca la misma transformación de Lorentz, ¿no? Y esto se puede decir diciendo que este es un doble cubriente, o más aún que es el cubriente universal, ¿no? Del grupo de Lorentz restringido para los que sepan. Y eso se le suele llamar, por eso se le suele llamar a este grupo el grupo de transformaciones espinoriales, ¿no? Porque justo por ahí salió las matrices de Pauli, y resulta que en mecánica cuántica están relacionadas con esa cosa rara que se llama el spin, ¿no? Entonces, aquí a través del mundo de los complejos salió cierta relación entre relatividad especial y mecánica cuántica, ¿no? Para empezar. Pero bueno, nosotros que somos matemáticos, pues no basta decir, ah, sí, se parece el determinante. Hay que probar eso, ¿no? Queremos probar que estos grupos son isomorfos. Y pues la herramienta que se usa es este teorema de isomorfía, de la teoría de grupos. Justo me dice que un grupo, si tengo un morfismo de grupos, el grupo entre el kernel es isomorfo a la imagen. Y entonces, para probar esto, esto se parece a lo que quiero probar, ¿no? Quiero ver que un cociente es isomorfo a algo. Ah, pues dame un morfismo tal que su kernel sea este. Que la imagen sea desde allá, ¿no? Entonces, pues resulta que en ese morfismo se construye usando esta asociación de matrices a la combinación de Pauli que les decía, y esta que es como dar la como conjugación, pero con la transpuesta conjugada, que ya eso tiene que ver con representación antimonte, no sé qué tanto, pero el chiste es que es una función que le asocia a cada matriz de 2x2 compleja algo aquí, ¿no? Y se puede verificar haciendo las cuentas que el kernel de esa función que asocia a matrices de 2x2, matrices de 4x4 que preservan el intervalo que les puse, la eta, justamente tiene este kernel y que la imagen no es todo esto, sino solo el restringido. Y, como les decía, explícitamente estas son las matrices, estas de aquí, de 2x2, bajo esa asociación van a dar a rotaciones espaciales en las matrices 4x4, y esta de aquí es la que va a dar el bus de Lorentz, ¿no? Y bueno, ¿dónde estaba la geometría? Aquí está. El chiste es, estas matrices de 2x2 complejas pues están asociadas de manera natural con estas transformaciones que se conocen como transformaciones de Mebius, ¿no? Si yo tengo esta matriz A, B, C, D, pues le puedo asociar esta función a z más b entre c z más d, y resulta que si le pongo menos a todo, pues puedo sacar el menos, ¿no? Pues esta asociación también es 2 a 1, manda una matriz negativa a la misma transformación de Möbius. Y bueno, formalmente estas transformaciones de Möbius van del plano complejo con un punto al infinito al plano complejo con un punto al infinito, ¿no? Porque si yo pongo 1 entre z, si z es 0, pues se va al infinito. Y ¿qué es lo que estoy diciendo? Esto de aquí. Tenemos este isomorfismo accidental que les dije hace rato, del grupo de Lorentz restringido, con SL2C, y esta asociación de aquí establece un isomorfismo entre este y el grupo de transformaciones de Möbius, porque resulta que componer estas transformaciones es lo mismo que hacer el producto de estas matrices. Y eso también resulta, eso ya sería en geometría, que es este grupo corresponde al grupo de isometrías del espacio hiperbólico tridimensional, ¿no? Así como el disco de Poincaré, pero en 3 dimensiones. Si me fijo en el grupo de isometría, resulta que es justo este grupo de Möbius. Y eso lo que me está dando es una relación muy profunda entre relatividad especial y geometría hiperbólica, ¿no? Aquí tengo relatividad especial de este lado y allá tengo geometría hiperbólica, ¿no? Entonces esto lo estudiaban los geómetras por su cuenta y no les interesaba la relatividad. Y esto lo estudiaban los físicos por su cuenta y no les interesaba la geometría, y resulta que en el fondo es lo mismo, ¿no? Y más aún, como les decía, este grupo de transformaciones pues son transformaciones de los complejos con un punto al infinito, que eso se puede pensar como la esfera de Riemann en sí misma, ¿no? Y entonces, estas eran transformaciones lineales de R4 a R4, ¿no? Y eso para mí ya es un poquito más difícil de imaginar, ¿no? Cómo se ve una transformación lineal en R4. Pero esta de aquí es una transformación de la esfera en la esfera, ¿sí? Entonces esa sí la podemos ver. Y se ve así.
Esta corresponde a grupos de Lorentz, esa es la rotación, esta es la composición, y etcétera, ¿no? Pero bueno, no solo es bonito, sino que tiene una interpretación física muy clara, porque esta esfera de Riemann, así como, como aquí teníamos estas líneas, ¿no? Eran la luz, como se iba moviendo un fotón, para la hormiga que se mueve en una dimensión, pues si tengo una hormiga que se mueve en dos dimensiones, en un plano, puedo pensar que prende un foco, ¿no? Entonces la luz se va expandiendo de manera radial, y voy teniendo un círculo, ¿no? Que se va haciendo grande. Y si grafico eso, ¿cómo se ve conforme se va moviendo el tiempo? Pues justo lo que tengo es que en lugar de tener dos líneas cruzadas, pues ya tengo un cono, que eso es un círculo que se va haciendo chiquito y luego grande. Y si pienso en nosotros, tenemos tres dimensiones, si yo prendo una velita, la luz empieza a expandir de manera radial en una esfera. Entonces, si yo hago cortes a tiempo constante en este espacio de dos dimensiones, justo lo que me queda es una circunferencia. Y si pienso en hacer ese corte a tiempo constante en un espacio-tiempo de cuatro dimensiones, ya tengo toda una esfera, que la puedo pensar como cómo se ve la luz después de 3 segundos, ¿no? Cómo se ve esta luz que se expandió. Y esa esfera es justo esta esfera, ¿no? Entonces estas transformaciones lo que nos están diciendo es cómo se mueven los puntos de la esfera de luz cuando cambio de marco de referencia. Más aún, puedo pensar en que hay nuestras hormigas, ahora son astronautas, y pues, están en el espacio, ¿no? Y están viendo las estrellas, y la hormiga azul ve cómo está la posición de las estrellas a su alrededor, y pasa la hormiga azul así. Entonces pasa la hormiga, y en algún instante, ambas voltean a ver el cielo, ¿no? Y ven cómo se ve la configuración de las estrellas en determinado instante. Pues resulta que cómo ve el cielo la hormiga azul no es lo mismo como lo ve la hormiga roja si se va moviendo muy rápido, ¿no? Ese fenómeno se le conoce como aberración estelar, ¿no? Y entonces justo tenemos una transformación que manda esta configuración de las estrellas, que le vamos a llamar esfera celeste, cómo se ve el cielo para una hormiga, cómo se ve el cielo para la otra. Tenemos una transformación, ¿no? Que manda la configuración de una en la configuración de la otra, y resulta que es justo esto, ¿no? Es una transformación de Möbius. Entonces, eso el que lo dijo fue Penrose. Y bueno, la moraleja de la historia es que además tenemos una relación íntima, no solo entre geometría hiperbólica y la relatividad, sino también entre geometría compleja de dimensión 1, con esta esfera de Riemann, en específico geometría compleja proyectiva en dimensión 1, con geometría conforme en dimensión 2, porque estas transformaciones de la esfera en la esfera preservan ángulos, ¿no? Conforme es esto, preservan ángulos. Y esta es el corazón de la teoría de tu historia, ¿no? Esta idea de relacionar geometría compleja con geometría conforme. Y inspirado en esto, Penrose encontró esta relación entre geometría, ya no es como el papá grande de la relación anterior, ¿no? Entonces era geometría conforme en dimensión 2, geometría compleja en dimensión 1, pues ahora va a ser geometría compleja en dimensión 3, con geometría conforme en dimensión 4, ¿no? En particular, pues el espacio-tiempo tiene 4 dimensiones, ¿no? Entonces, esto es importante porque resulta que hay ciertas ecuaciones de la física importantes, como ya esto en física de partículas, ¿no? O sea, ya metiendo mecánica cuántica también, no solo relatividad especial, está la ecuación de Dirac, y está la ecuación de Weyl, y está la ecuación de Klein-Gordon, y hay unas que llaman las ecuaciones de Jeremy. No todas estas son ecuaciones de la física, pero resulta que son invariantes bajo simetría conforme, ¿no? Entonces hay cierta simetría en las ecuaciones como tal de la física, que es esta simetría conforme en dimensión 4. Y pues hay cierta relación geométrica con geometría compleja proyectiva en dimensión 3. Y pues resulta que hay otros isomorfismos accidentales. Son el papá grande del isomorfismo de hace rato. Ahora tenemos SL2H en lugar de SL2C, donde H son los cuaternios, ¿no? Y eso es isomorfo a cierto grupo, y bueno, es muy relevante, ¿no? Pero el chiste es que usando estos isomorfismos y esta relación
entre geometría compleja y geometría conforme, y usando algo que se llama la correspondencia de Klein, Penrose llegó a esto de la teoría de Pitágoras, que tiene muchas aplicaciones, y pues entre ellas está este teorema, por ejemplo, que nos da una correspondencia entre campos de Young-Mills y haces vectoriales holomorfos en ese vector, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que esto da para mucho, ¿no? Y esto en particular se llama transformada de Penrose, que justo transforma estas ecuaciones de Young-Mills, que son no lineales, en ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? Que son lineales. Entonces es como, pues sí, hay mucho que decir. ¿Alguien tiene dudas? Yo sí. ¿Sí? ¿Qué es un twistor? Ah, sí, bueno. A ver, es un elemento de esto. O sea, siempre se llama el espacio de twistores, ¿no? O a veces twistores proyectivos, ¿no? Y entonces, pues es tal cual una recta en C4. Que en cierto sentido está en una relación con un rayo de luz. No, no, sí, no. ¿Alguien más? ¿Tienes alguna idea de por qué se llaman twistores? O sea, ¿tiene que ver con la existencia? Sí, a ver, le regreso a la niña. Sí, esto de twistores ya lo dije muy apresurado y sin tanto detalle, pero es que es un poco largo, entonces a lo mejor después puede haber una segunda parte en la que veamos todo eso con más calma, porque hay mucho que decir. Pero ese es el dibujo. Se llaman twistores porque en cierto punto en estas correspondencias sale la vibración de Hopf. Y eso es algo como que a cada punto de S2 le asocia una fibra en S3, ¿no? Y un círculo en S3. Y si lo voy barriendo, se puede visualizar más o menos así. Y esto como que está, como que tiene cierto giro, ¿no? Como que está retorcido. Por eso se llaman twistores, ¿no? Por este dibujo. ¿El factor de Lorentz es un dato como empírico o se deduce de que el hecho de que la velocidad de la luz es constante? Lo segundo, se deduce de que la velocidad de la luz es constante. Justo de hecho está relacionado con esto que les decía, que la identidad y nuestra identidad deben ser eigenfunciones, pues ese factor de Lorentz está relacionado con el valor propio, ¿no? Y se deduce pues ese factor. Y ayuda a relacionar cómo cambia el tiempo en distintos observadores y también las longitudes. Es como un factor de proporcionalidad. ¿Por qué se dice que ese isomorfismo es accidental? Porque son isomorfismos de grupos de Lie y hay isomorfismos de grupos de Lie genéricos, ¿no? Que pasan en todas las dimensiones, ¿no? Pero resulta que estos isomorfismos son exclusivos de la dimensión, ¿no? O sea, estos isomorfismos no pasan en otras dimensiones, son como un accidente geométrico. Y en cierto sentido el accidente viene del hecho de que existan los complejos y los cuaternios, ¿no? Como que si te quieres subir más a cosas más raras como octoniones o cosas así, vas perdiendo propiedades, ¿no? De los complejos a los cuaternios pierdes esta conmutatividad y ya después pierdes asociatividad. Y el chiste es que en dimensiones más altas ya no tiene suficientes propiedades para hacer un isomorfismo, ¿no? Y por eso toda esta teoría de twistores es exclusiva del hecho de que vivimos en un universo de tres dimensiones espaciales y una temporal, ¿no? Entonces entra en conflicto con la teoría de cuerdas, por ejemplo, que predice que hay más dimensiones espaciales. Ahí ya no puedes hacer twistores porque ya no están estos isomorfismos, ¿no? Entonces justo esto que les decía de la teoría de cuerdas twistoriales se restringe a estas dimensiones, ¿no? O sea, dice, no puedes hacerlo en dimensiones más altas. Y esa es como una diferencia un poco entre matemáticas y física, que en matemáticas queremos como generalizar, ¿no? Y hacerlo en todos los casos posibles, y en física hay que hacerlo para el universo en el que vivimos, ¿no? Para
y casa en el que estamos. Y nadie más. Pues estamos planeando, si les interesa, haz que nos, ya Diego nos hable más sobre tu historia, hacer otra, otro seminario. Pero a lo mejor tentativamente sería el 15 de diciembre. Entonces, pues quisiéramos saber si van a venir.